Pero tenemos que nombrar un poco todos los días, todos los horarios, Así porque es. tenemos un montón de repeticiones. Y además nos pueden seguir en nuestras redes sociales porque hay Mierta Sube Todo. El Instagram es profe.cionales, el Facebook es Profesionales Exitosos, el personal de la señora Evelyn Shale y el mío Rocío Vivas. Los dice ella porque yo <laughs> no me los acuerdo. <laughs> Pero ya que estás mostrando tu sí. look, bueno, nos venimos engamadas por Claudio Cosano nuevamente, un gran amigo de la casa. Un de amigo de la también. casa que me encanta que esté haciendo esta ropa muy pre-aporté para esta época donde cada vez nos vestimos menos de fiesta ah, por desgracia ya volverán tiempos mejores bueno miren qué divino este equipo me encanta en color marfil y negro es un vestido con dos bolsillos y este este es smoking parece un smoking. Me encanta. Saco smoking, Se puede usar ¿no? solo también, Se ¿no? puede usar solo, con jeans, queda canchero, sí. con calza, con lo que gusten. La verdad, divino. Así que, Claudio, muchísimas gracias. Arroba Claudio Cosano, lo van a encontrar. Y quiero mostrar en estos anillos. Miren qué lindos. Ahí está. De Giovanna de Firenze. Me encantan, en plata. Y los aros con perlitas. Muy, muy linda colección. Bueno, ¿qué más tengo que mostrar? Manos de City Nail Buenos Aires y Álvarez Palazzo que me peina en cada programa. Bueno, yo mi, mi vestido también es de la nueva colección de Claudio Cosano, es tejido de punto, es un poco más informal para estos días, que no hay tantas fiestas, como ya sabemos, pero bueno, no deja de tener eh, sus detalles de alta costura. Eh, ahí también está la mano de Fabián Cosano y le mandamos un beso muy grande a Lino también. Y bueno, mis joyas son de Giovanna Differenza también. Este anillo que me eligió Marcela, que tiene tres florcitas. Hermoso, recordemos que está en Recoleta, en Callao y Melo. Y este aro que es dorado con unos dejos de unos brillitos. Ahí va, en zigzag muy bonitos también. Muchas gracias, Marcela. Le mandamos un beso muy grande. Y bueno, hoy tenemos un gran programa Exactamente. hoy. Exactamente, así que nos vamos al living. Los esperamos allá. Ahí nos vemos. Bueno, es realmente maravillosa nuestra invitada de hoy, Valeria Shapira. Ha escrito un montón de libros y la verdad son son geniales. Ay, Porque gracias. creo que además uno se divierte leyéndolo. Hay mucho humor, habla del amor, habla de las causas que nos pasan a las mujeres y bueno, hace referencia también, ¿no? De sí, te, te digo que me, me da vergüenza cuando, ¿viste? Cuando te dicen que... Sí, sí, estoy como en un momento... Bueno, pero te desnudas un poquito. No, me he ¿no? puesto en bola literal. <laughs> o sea, literal, sí. Literal, cierto, me he desnudado literal, he hecho de todo. O sea, tengo... Mira, el otro día contaba, creo que ya llevo, no sé si son 12 o 13 libros, o así sea, que he transitado wow. desde entrevista periodística. Eh, humor feminista, pero cuando hacer humor de los hombres era bravo, sí. me puteaban los tipos en la sí, calle. seguro, seguro. ¿De verdad? No les gusta. Y ahora no les gusta, no imagínate cuando saqué hombres manual de la usuaria, hace no. tanto tiempo. Y bueno, y la vida, y después, este, bueno, vinieron un montón de libros: Los muertos de mi placar, El reciente Hola 50. Muertos, por eso, <laughs> eh, la verdad, tiene todo un poco sí. algo, de, algo tuyo, ¿no? ¿Con cuál te sentís como más identificada de todos estos libros que escribiste? Es que cada libro. Corazón refleja una etapa de mi vida. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, hace poquito saqué las 50, que es una investigación periodística y tiene que ver eh, con. Sí, hace poquito saqué los 40. Tenés no, que no que a Los 40, los lo 40 los saqué no, a los lo 40. Sé, ya lo sé, yo te decía en chiste. O sea, es que está bueno, pero está bueno que digamos la edad, ¿no? Y sí, obvio. Porque, yo lo digo siempre. Claro, una Tengo cosa 26. <laughs> 26, yo en mi caso, por dos. No, 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 en pero... serio. Pero claro, vos te haces es por eso una referencia con respecto a lo que te va pasando lo vas sí. escribiendo y bueno en eh, una época y la me gente enojaba se siente identificada sí parece que me hiciste la pregunta que, de, de lo que te quería contar mira porque en una época yo me enojaba porque los libreros ponían los libros míos en la sección de autoayuda ¿Ah? <laughs> y no es autoayuda es empatía yeah. en mis libros yeah. se reflejan los hombres las mujeres lo que sea porque en definitiva cuando yo hago autorreferencia, porque es la única manera en la que sé escribir, en realidad hablo de lo que le pasa a todas las, las mujeres. mujeres de 50, por ejemplo. O cuando hablo del duelo de los perros, no hablo de la muerte sí, de mi perro. perro, hablo de la muerte, muerte. De, de todos los perros sí. de, que hay en cada casa, ¿no? Sí. La empatía sí. en general. Bueno, vamos a, ah. a hacer hincapié, porque habla de la muerte. Hizo un libro específicamente hablando sobre la muerte de los perros, que no deja de ser un integrante muy importante en la familia. En mi El caso era mi hija, sí. mi hija, mi sí. hija Maggie. Qué bueno que El... lo digas vos que tenés sí. hijos humanos, porque a los sí. que no tenemos. Sí. <laughs> sí, sí, sí. A los es que no caso, tenemos. Los hijos sí, humanos nos acusan de, de, de ser no, personas no, no, a las no. que nos falta algo, un tornillo básicamente. Y la verdad no. es que... No, y yo te voy a decir una cosa, yo que tengo solo varones, eh, Maggie, que era mujer, estaba convencida que era la hija mujer. Por la, supuesto. La que única sí. hija mujer en la Así familia, es. estaba convencida. Bueno, nosotros hemos hablado contigo sí, fuera mucho, de micrófono de cosas mucho. que son más trascendentes que lo que sí, se toca, ¿no? Sí, ¿Cómo has pasado la, la pandemia escribiendo? ¿Qué es lo que hiciste durante ese tiempo? ¿Cómo te llegó? Hice de todo y sigo haciendo de todo y le pongo mucha onda, porque yo ahora tres años arranqué con viajo sola, que es lo que tengo ganas de hacer en este momento. Sí. Después sigo haciendo cosas, escribiendo libros, haciendo teatro, pero yo estaba viajando por el mundo literal con este emprendimiento ah. de viajes. Ah. Mi último gran viaje fue a la Antártida en febrero y después a los 15 días vino Perfecto. la pandemia. Claro. Y, y yo dije, no voy a... Digo, no voy a dejar este sueño en stand-by. Y me seguí, pero a full, saqué la. me compré una bicicleta y me fui a recorrer Buenos Aires. Cuando se abrió un poco el turismo local, recorrí un montón de lugares de Argentina, me fui en el tren, hice de todo. Y eso es como a lo que más bola le estoy dando en este momento. Y, y yo, eh, haciendo referencia a tus libros y con la ayuda, que no es autoayuda, pero de alguna manera estás ayudando sí. a la gente, porque es, re, es real esto de que cuando uno sufre un problema, cree que te toca solo a vos, uh -huh. y cuando lo podés compartir con otras personas, Mujeres, sobre todo, sí. por eso la amistad sí, sí, entre mujeres sí. es realmente maravillosa, maravillosa porque nos vamos ayudando eh, unas a otras. Eh, ¿No se te ocurrió dar como unas clases eh, a través del Zoom, eh, hoy en día que todo es virtual, para que se prenda gente y hablar sobre el tema? Me parece sí, lo, muy interesante. lo, lo hice ah, y lo, ah, lo hago. Sí, ah, sí. Eh, todo el año pasado hice las tertulias del buen amor, ah, buenísimo. que son algo ¿verdad? que yo venía haciendo en el teatro. Lo hice todos los sábados religiosamente durante el cierre estricto. ¿Pero hay un, un ida y vuelta o es más un monólogo tuyo? Las tertulias siempre fueron interactivas. Ah. Eh, a ver, la tertulia se hacía todos los sábados, después se hizo en modo Zoom donde ya era un taller y después las hice en teatro y, ¿Y ahora decir, las mujeres podían interactuar con sí. vos. Sí. Y ahora Buenísimo. vuelvo y ahora vuelvo al teatro porque vuelve a abrirse, pero claro. Es un poco esto, ¿no? Estamos viviendo día a día. Mira. Y yo creo que hay una gran enseñanza en la pandemia. Sí, absolutamente. La vida es día a día. Absolutamente. Voy a contar una, un episodio de ayer que gracias a Dios terminó bien, pero venía en la bicicleta, me golpeó un tipo y estoy toda llena de moretones, mm. ¿no? O sea, esto que es una anécdota que me duele en los moretones podría haber sido una tragedia. Obvio. Entonces, estas cosas que nos suceden en el día a día nos tendrían que enseñar cómo vivir. Entonces, a mí Exacto. me sale un viaje y me voy. Muy bien. Exacto. Y volvés entonces al teatro con las tertulias. Vuelvo con las tertulias. Ahora sí. justo se está definiendo la fecha porque acaba de reabrir, así que se estamos. Se enteran en tus redes sociales. Gracias sí. a Dios ¿eh? existen las sí. redes sociales. Valeria, un placer tenerte. El placer ha sido mío así con esta te... niña divina y contigo, Gracias, que siempre, amor, tantos que siempre años. es un gusto. Tantos sí. años. Muchas gracias placer. por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Aquí estamos con Emilio Laferrero, para mí es un placer presentarlo. Él no solo es productor, consultor, es ex director de Radio y Televisión Argentina, de la televisión pública, pero lo más destacable es que es de la ciudad de Paraná. Así es. ¿Cómo estás, Emilio? Un placer, un placer la verdad estar acá presente con Evelyn, contigo y muy contento cómo vamos a, eh, cómo hacemos en este momento de pandemia para llegar a por ejemplo a destinos paradisíacos como, como Bariloche cómo podemos cómo nos puedes ayudar bueno ¿Cómo eso, hacemos? eso es muy interesante nosotros eh, te comento brevemente qué es lo que sucedió después de sí. eh, en, en, esto, en este último año y medio eh, fuimos desde un esquema de comunicación sí. desde una productora en la que formo parte, de ir movilizándonos eh, para facilitar la comunicación de todos los que estén emprendiendo alguna actividad en una situación como esta, ¿no? como la pandemia. Y nosotros creemos que, justamente reflexionando un poco con, con la palabra de profesionales exitosos, hoy en este momento, eso hoy significa eh, trabajar en conjunto para entre todos dar un paso como mucho más claro. importante de que uno de diez pasos. ¿no? Sí. Eh, en, esa, en esa conjunción lo que hicimos es un, un esquema colaborativo donde lo que queremos es mostrar qué es lo que está haciendo el emprendedor, qué es lo que están eh, emprendiendo aquellos que se animan en este momento tan complicado. Entonces hicimos eh, eje en distintas alianzas. Una de ellas es una alianza con Bariloche como destino. ¿Qué es lo que queremos mostrar ahora? Queremos mostrarle. A todos los televidentes de Ciudad Magazine a través de este programa, todo lo que va a ser la cobertura de lo que pase en la temporada de abril-noche, que es una ciudad que se está preparando para poder recibir. Sí. A, los, turistas, eh, los turistas para esquiar, por ejemplo. Para claro. esquiar, para recorrer, ahí tenemos un montón de, 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 de cosas para hacer, de actividades, como por ejemplo eh, la chocolatería, como por ejemplo eh, la cervecería, que ahora están picando en punta y haciendo una... Eh... Sí, hay muchas cervecerías en el sur. Sí. Exactamente, pero también todo lo que es la naturaleza, porque a veces está el esquí con todos los que les Obvio. gusta esquiar y que la temporada va a estar muy, muy preparada para eso. Eh, pero también para las caminatas, en los otros cerros, en el Cerro Otto, en, eh, en, en todos los circuitos que tiene esa belleza de naturaleza. El bosque que de tiene. Aray pues, Arayán, es que es una belleza total. Sí. Y, y Bariloche se está preparando además todo el sector hotelero y todo el sector del turismo para, eh, para, para recibirlos con todos los protocolos necesarios. Y es una ciudad y es un lugar que está... Eh, está preparado turísticamente para, para lograrlo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ayudarlo, mostrarlo en los medios nacionales, eh, qué es lo que está sucediendo, como para tentar a la gente que si tiene un una posibilidad de poder salir sí. eh, en esta temporada, que Bariloche sea un lugar un lugar para sí, poder. La, la, ¿Los viajes de fin de curso están permitidos? Todavía no, no, todavía no. No están permitidos por, por todas estas idas y vueltas sí, y, sí. y vaivenes. Claro. Pero lo bueno es que desde el punto de vista eh, sanitario han bajado los casos, está bastante controlado, eh, se está intensificando la, la vacunación en todas esas zonas y además... Eh, todos los protocolos de todos los sectores del sector turístico están todos perfectamente eh, Bueno, eso es activo. lo más importante sí. para recibir y que la gente se sienta segura, segura. cuando va a algún destino, ¿no? Exactamente. Así es lo que busca la gente hoy sobre todo de seguridad. Obvio, pero bueno, entonces, obvio. Bariloche está preparado, quizás no contingentes tan grandes, porque hoy en día se está tratando de, de evitar eso, pero si, si uno quiere ir con su familia a Bariloche, tiene las puertas abiertas la ciudad. No ¿Y solamente lo, lo, los puede? pasajes? ¿Se va a ver alguna alguna reunión. Con promociones. Hay promociones para ir vía, vía aérea, vía terrestre, eh, también la posibilidad de si alguien quiere ir en auto, queda un poco lejos, pero también el recorrido ese es interesante porque claro, es un, un claro. recorrido donde uno atraviesa eh, la mitad del país. Eh, pero, pero no solamente, entonces... Decir que todo esto va a estar disponible, sino que además por esta pantalla vamos a, vamos a poder ver en la pantalla profesionales allá. exitosos, entonces todo lo que está pasando del servicio. De ¿sí? Tenemos que ir a grabar de ella también. <laughs> Así lo vamos a poder mostrar mejor. <laughs> gracias. Ha sido, ha, un, ha sido un, Emilio, un Emilio, ha sido un placer <laughs> que vengas a visitarnos. Y nos seguiremos <laughs> viendo, obviamente que sí. Claro. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que continuamos con nuestros talleres de imagen personal. Son estos workshops donde vemos toda la parte de colorimetría, proporciones, estilo, presencia, elegancia. En este momento es muy importante toda la belleza externa porque construye también la belleza interna. Y de ahí nos sentimos más paradas en nuestro eje y nos sentimos mucho mejor. Entonces creo que es interesante tomar en cuenta todos los accesorios que nos tenemos que poner, que son los complementos fundamentales, como el make-up, que tiene que ver con la colorimetría, con la cromoterapia y esto de sentirnos bien. La belleza es por fuera y por dentro. Nos vemos en nuestros huertos. En la mansión de Ana Rosati en Palermo, encontrás las últimas tendencias en moda, en decoración e interiorismo. Hoy vemos un bowl de cerámica facetado en color rosado con oro semi-mate. Además, puedes encontrar mantas tejidas, aromas, almohadones, cestos, vajillas, mesas, sillones, entre muchas cosas más. Ana Rosati Home es el lugar para que encuentres lo que mejor se adapta a vos y lo reflejes en la decoración de tu hogar. Hoy me acompaña Guido Samelnik, que él es coach. Y la verdad yo les sugiero que se metan en sus redes sociales, en Instagram. Eh, porque les enseña a co coachearse, vamos a decirlo bien, a coachearse y les da un montón de herramientas para eso. Haces cursos online, uh -huh. es decir, uno a veces lo necesita para, personalmente para uno mismo, sí. pero sobre todo si estás con un emprendimiento, una profesión, eh, eh, ¿en qué los podés ayudar? ¿no? Bueno, fundamentalmente en eso, en acompañarlos, en sus procesos de aprendizaje y de transformación para que puedan. Digamos, ser y hacer lo que se están proponiendo, pero por sí mismos no están pudiendo. Claro. Y digamos que atrás de todo emprendedor o empresario, emprendedora o empresaria, hay una persona. Obvio. Porque esto que decías, ¿no? Puede ser coaching personal o profesional. Eh, rosa, un hilo muy finito que para mí no existe. Porque muchas veces lo que nos traba profesionalmente también tiene que ver con cosas obvio, personales. Obvio. Cuando vos aprendés en el ámbito personal, pero sabés trasladarlo a profesional, creces un montón. Y cuando aprendés en lo profesional y lo, y lo traspasás a lo personal, también te sirve. Lo que pasa es que uno no sabe todo, no sabe de economía, de, de, de hacer un producto. Supongo que. Necesita no. asesoramiento sí. fuera de broma, ¿no? Sí, en este caso el coaching es un acompañamiento, más claro. que asesoramiento. Es un acompañamiento claro. a transitar esos campos. Por ahí sabés lo que querés y no sabéis cómo ejecutarlo, ¿no? Las dos cosas, las dos cosas. A veces viene el pedido de coaching de una persona o de un grupo, de una empresa, sabiendo lo que quieren, ¿no? El pedido es sabemos lo que queremos o sé lo que quiero, no sé cómo llegar ahí. Entonces el coaching viene a acompañar claro, ese proceso, claro, ese camino para llegar ahí. Y a veces el pedido es no sé lo que quiero, me pasó Pero el otro quiero día. Hacer algo. Y qué investigás sobre la persona, sí, en los gustos, inspiraciones, propósitos, eh, intereses, eh, de qué se quiere hacer cargo en este mundo, ¿no? claro. o sea, hay un montón. De, mi, mi hijo de 15 años está jugando, digo, en el buen sentido, con 15 años, con los amigos, decir, a ver qué problemas solucionamos en el mundo. Juegan a eso, a pensar pues, me filosóficamente me encanta, me en eso. Encanta lo ¿Cómo que me estás ¿Cómo inventamos algo, hoy en día una sí, aplicación, una sí, solución, sí. para solucionar algo que Es esté... que los chicos nos están enseñando mucho a nosotros. Yo ¿viste? trato de escucharlos mucho. Es que ellos saben más de, la, de los cuidados que tenemos sí. que tener sanitarios hoy en día que los adultos. ¿Vos Pero tenés nietos? Yo tengo dos nietos. Bueno. El. El permitirme estar sumamente presente, yo no tengo nietos, tengo hijos, ¿no? Pero el permitirme estar sumamente presente en el juego con mis hijos me sirvió un montón para trabajar con adultos. Claro. Para, para, para atraernos liviandad. Exacto. Y, y sorpresa y curiosidad a nuestro mundo serio de adultos. Y trabajando mucho con nuestras emociones, podemos gestionarnos para poder. Confrontar estos desafíos de la mejor manera posible. Y decime, las, los empresarios, las sí. grandes empresas, eh, te contratan, por ejemplo, para eh, coachear a todos los empleados, para sí. no, para que todos tengan eh, esta unidad que necesita una empresa. En, en algún sentido, y a veces sí. que hay roces, Entre no. Otras cuantas cosas, no. Eso para cohesionar equipos, integrarlos. Hoy en día mucha necesidad para aprender a trabajar virtualmente. Porque de repente eras un buen equipo trabajando físicamente, viéndote la cara, acá en la Argentina compartiendo un mate, ¿no? Pero hoy en día están todos virtual y está el, llamalo, coordinador, el jefe, supervisor, gerente, que no sabe si el empleado que está haciendo en la casa en ese momento. Entonces yo le mando un mail y dice, ¿por qué no me contesta el mail? Estará, claro. estará contestándole un cliente, entonces estoy contento pues está sí, trabajando ahí. Claro. Pero se, ¿se echó una siesta? Ahora o, vos decís o, que esto, está esto no va a quedar eh, para el futuro, esto de mí, trabajar sí. virtualmente. Sí, sí, sí. ¿no? No, no 100%, no, no, pero 100%, mucho. No. Pero, hay empresas hoy en día que tienen la posibilidad de volver y no están volviendo. ¿Tus clases virtuales cuánto duran? Depende de qué programa. La ah. formación de coaches, dos años. Ah, bien. Una, bueno, vez, por semana, una vez por semana, con, nosotros lo llamamos, un vivencia una convivencia por Zoom de una vez de sí, un día sí, completo sí. una vez cada dos meses. O sabes que cada vez que viene Guido yo digo me voy a prender, voy a hacer el curso Cuando porque eh, porque la verdad que está bueno, es amigas genial. mías han hecho es el genial. curso, estaría bueno, pero no me prendo, che, estoy vaga. Es un es un es un gran refuerzo y es un gran complemento de cualquier otra profesión. Para esta también. Desde ya. Desde ya. Bueno, sí. ustedes síganlo en las redes sociales, decí sí, tu arroba. Eh, arroba Guido Samelnik. Tan fácil como eso. <laughs> y bueno, les da un montón de asistencia y personal también, si Coaching alguien personal, sí. Coaching sí. personal, absolutamente. Totalmente. Gracias, Guido. A vos, hasta te la seguimos próxima. esperando, próxima. ¿eh? Cuando quieras. Tenemos como invitada a Bebe Sander. Un placer que esté nuevamente acá. ¿Cómo estás? No, hola, ¿cómo andan, chicas? Ay, felices, felices felice de recibirte. Sí, gracias. Viste que cuando hay mujeres siempre el pelo es como... Te... <laughs> estábamos acá hablando. De... Es tema. No, pero además de me encanta porque vamos a estar viendo un montón de imágenes sobre sí. las tendencias, sí. las últimas tendencias. Viene la cana con todo. La ¿eh? cana Esa con todo. tendencia... Es por, proviene también un poco de la pandemia que bueno, tuvimos que mucho tiempo sin salir de casa y no podíamos sí. ir a la peluquería, estaban cerradas y, y bueno, las canas que ¿Pues sí el tema de la cana surge oh, no. de la y pandemia en realidad, ver... En Argentina, en, en Europa hace un, un tiempito Pito. que empieza a aparecer más la cana y acá en Argentina, bueno, eh, una de mis clientas Escarla Conte, que me acuerdo que empezaba, me dejó las caras no amenazaba, ¿viste? Y ella está feliz hoy con sus canas como muchas otras lo que nosotros siempre decimos con Albert es, la, realmente cuando uno se hace el color tiene que saber que si no lo hace una vez por mes o no lo hace cuando corresponde, no queda bueno. No. Las que son más vagas o las que no tienen ganas de hacerse claro. color, no está mal que dejen lo natural. Sí. La realidad es que a todo el mundo le queda bien la cana, no. No, pero absolutamente. bueno, es prolija. No, 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 no. Hay sí. mujeres que me encanta Obvio. como le queda. Mujeres grandes te estoy cual. hablando, ¿no? Sí. Y hay otras que las avejenta demasiado. Catalina Rottenberg sí. hace muchos años sí, se las dejó a las sí, canas. Sí, es verdad. Y, y fue como una de las primeras en Argentina. Lo que pasa es que Catalina también se dejó el, el pelo muy, muy, la... muy no, largo. Y lo que hacemos nosotros en La Pelu, que son los trabajos actuales que tenemos hoy, que vienen con la mitad canas, mitad, claro. ¿viste? Que en la claro, calle es mucho claro. eso. Eh, y empezamos a... armar Toda la cana, pero un poquito más tuñada, como claro. más divertida. Una cana media mentirosa que le das un toque más moderno. Y la, la cliente no es que tiene que estar todos los meses, sino cada seis meses le das un sí, toque lo que no yo vos te te reís. más linda. Yo con mi color de pelo, que lo tengo hace mil años, si vos, me, vos que sos peluquera sí, me sí, ves, obvio. ves, ves una, ah, una, esa una cana ayuda, así. Y, y A mí me ayuda Total. porque yo no voy sí. a la peluquería hace Total. meses. Total. entendés obvio. Después obvio. atrás no me hablo. Claro. <laughs> que no me agarre un viento. Bueno, no bueno, no. ¿Qué otra tendencia se viene en este momento más allá de las canas? ¿Qué es lo que sigue? las mechas? Bueno, mira, por ejemplo, pelos largos empezaron de vuelta, siempre sí. vigentes, las melenas medias, siempre vigentes. Esta temporada empezamos a full con pelos muy cortos, pero dejando como un poquito más de pelo en las nucas, como haciendo contrastes flequillos, divertidos, bien cortos, con nucas un poquito más largas. Esto también lo traje y empieza a venir a full esta temporada, porque la pandemia también ayudó a que la gente está aburrida, está mal. Estuvo como muy encerrada y esto decís, bueno, a ver, por lo menos quiero verme al espejo Obvio. y sonreír en vez de sí. seguir llorando, ¿entendés? Entonces eso ayuda mucho a que la gente cambie. ¿Y en el mundo vos las tendencias son las mismas de alguna no manera? No en todos los países, en general hay muchas que sí coincidimos, lo que pasa que la mujer, no sé, este... Asiática no tiene el mismo pelo Obvio, que la brasilera, no. eh, que nosotros. Eh, las pieles son diferentes, sí. las reacciones de los Exacto. pelos. Eh, nosotros siempre con Albert intentamos en cada temporada ver, bueno, a ver, ¿qué incorporamos? ¿Qué? Siempre en cuanto a colores. Yo hace poquito a Laurita Fernández le hice un color medio cobrizo. cobrizo. Rubio. No era colorado, era entre sí. rubio y colorado sí. muy lindo. Tal cual que ustedes eh, siempre son referentes. Las obvio, mujeres las obvio, ven, a ver obvio, Evelyn qué tiene, a ver Rocío obvio. que tiene. Quiero y, el y color de sí. Entonces con Laurita es como, bueno, vamos un poquito, sacamos el rubio, metámosle algo distinto. Uy, pues el color se va, si no después se saca. ¿Y eh, sabes cuántas mujeres dicen, bueno, me animo, si ella claro, se animó, yo obvio, me animo. Obvio, obvio. Pero les Obviamente. gusta hablarme re, del producto maravilloso Sanders. Eh. <ríe> <ríe> el facilitador. Y todavía no fui, todavía ¿Viste? no fui. Es verdad, oh, te estoy esperando todavía. Qué cosa. Bueno, el facilitador, yo traje una foto de mi hija, les contaba la chica en el corte, que yo amo los rulos, no es que no los quiero, el facilitador tampoco te saca rulos si no querés, porque no es un alisado y al no tener formol, yo a mi hija que tiene cuatro años se lo hago sin problema y lo que hace el facilitador es que te saca como el desprolijo, el frizzle. viste que hay humedad y te no, queda Y el, el peine así. pasa no. más fácil. El peine, claro, yo con mi hija no se lo podía pasar, claro. el peine van a ver que tiene mota y con el facilitador evitas eso, como el lo, que lo quiere rulo lo usa rulo. Lo el que bueno es que a todas, todas las edades, porque a los claro. niños les pasa mucho que los niños crecen con rulos, después les, se les va quedando sí. más lacio, sí, pero y cual. es muy difícil peinarlos cuando son chicos. Entonces esta es una gran tal herramienta para, para las madres también, Obvio. para todas las edades y para también tener peinados más fáciles. Trajiste ¿no? facilitador. ¿no? Ah, mira, ¿tragiste? después de <laughs> ese yo... programa se le, me quedo, no, no, con el... no es que Ay. la próxima que venga no la dejo entrar. Tal cual, que venir con las tiqueras. Bueno, un bueno, placer, chicas. No, con me encantó. La verdad, un placer un siempre placer, escucharte. Man. Y bueno, todas las novedades, las tendencias en pelo, que las mujeres te estamos a ver. Sí, y los sí. hombres también. Oh, sí, ¿eh? Los hombres, hombres también. a full, a, a full con sus Que portes. se tapan, se tapan las canas y se dejan las canas tam también. también. Se hacen más canas sí, tam sí, también los días. Sí, sí, bueno, el nos vamos, también. nos vamos hasta la semana que viene, Ruth. No, nos ¿no? vamos hasta la semana que viene. Sí, ¿no? Muchas gracias. No, un placer, un placer. Gracias. Saludos a Papá. Un beso enorme y que tengan una linda semana. Chao.